Les agradezco mantener sus micrófonos apagados, por favor, para una mejor transmisión. Buenas tardes a toda la audiencia del Instituto Caro y Cuervo. El día de hoy estamos en la socialización de la beca de estímulos del portafolio del año 2021 del Ministerio de Cultura y del Instituto Caro y Cuervo. El día de hoy vamos a realizar un panel sobre el contacto lingüístico en el contexto afrohispanoamericano y en concreto vamos a hablar de las variedades habladas en San Andrés y Providencia, en Chocó, Colombia, y vamos a hablar además del criollo haitiano en Chile. El día de hoy nos acompañan nuestros dos becarios de la Beca de Estímulos 2021, Beca de Investigación en Lingüística. Nos acompañan John Rueda Chávez y el becario Alex Ortega Ortega. Como invitados en este panel, nos acompañan además el profesor Sandro Cesárigo de la Universidad de Texas. Un cordial saludo, profesor. Es un gusto tenerlo nuevamente en el Instituto Caro y Cuervo. Y también nos acompaña Ana Saldivia Jara, que es una pasante de la Universidad de Concepción. Ella está haciendo su doctorado sobre la fonética y fonología del criollo haitiano y está pasando unos meses en el Instituto Caro y Cuervo en actividades de investigación. Ana, bienvenida a este espacio del Instituto Caro y Cuervo. Un saludo. Para moderar este evento, además tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Pedro Martín Butragueño del Colegio de México. Profesor, le damos una bienvenida al Instituto Caro y Cuervo. Para nosotros es un gusto tenerlo en este evento. Le quiero expresar un saludo de parte de nuestro programa de maestría y de nuestra institución. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a tener una serie de ponencias, vamos a tener intervenciones de 30 minutos. Ustedes van a poder enviarnos sus preguntas a través de nuestra página de Facebook y las personas que están conectadas a la transmisión en Zoom nos pueden también enviar sus preguntas por el chat o pueden solicitar la palabra. Profesor, Pedro, le cedo el mando del evento. Nuevamente le reitero a todos nuestros invitados nuestro agradecimiento por participar en esta socialización y por supuesto quiero expresar mis felicitaciones a los becarios Alex Ortega y a John Rueda por culminar con éxito esta labor de investigación en el primer semestre de 2021. Felicitaciones. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al doctor Correa por permitirme participar en este espacio magnífico, ¿no? Como es estar en el Instituto Caro y Cuervo, aunque sea por este medio virtual y en tan buenísima compañía, ¿no? Como tenemos hoy con los profesores Ana Saldivia Jara, Alex Ortega, John Rueda y Sandro Cesárego, ¿no? Algunos conocidos, amigos de muchos años y, bueno, y otros más recientes. Tenemos entonces un panel realmente apetitoso, ¿no? Sobre temas muy, muy importantes, ¿no? Para la lingüística hispanoamericana, ¿no? Como bien ha expresado el doctor Correa, el orden ya está fijado y las participaciones serán de 30 minutos aproximadamente, más otros 10 de preguntas. Las preguntas se pueden hacer por tres modalidades según los casos. Los que estén dentro del Zoom pueden levantar la mano. Quienes tengan acceso al chat del Zoom también pueden hacerlas por ahí y también a través de YouTube nos estarán pasando las preguntas, ¿verdad? Para animar las discusiones. Bueno, empezamos entonces con la profesora Ana Saldivia Jara. Ella es profesora de español, magíster en lingüística aplicada y tesista del programa de doctorado en lingüística de la Universidad de Concepción. Ha trabajado en aspectos fonético-fonológicos del mapudungun, hablado en la costa septentrional del territorio mapuche en Chile, así como en aspectos fonético-fonológicos y sociolingüísticos del criollo haitiano, hablado por migrantes residentes en Chile. Actualmente, la profesora Saldivia se encuentra en Colombia
haciendo una pasantía doctoral bajo la supervisión del doctor Alejandro Correa, de la maestría en lingüística del Instituto Cario y Cuervo. Y su presentación se titula El criollo haitiano en Chile, un acercamiento al estudio fonético-fonológico segmental de una lengua criolla en contexto migratorio. Por favor, profesora. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esa presentación. Primero agradecer a los organizadores del evento y también al Instituto Cario y Cuervo por la invitación y por recibirme también acá en su comunidad académica, además de abrir estos espacios de diálogo sobre las lenguas que convergen acá en Colombia y también sobre las lenguas de otros territorios fuera de Colombia. Voy a compartir pantalla de mi presentación. ¿Pueden verla? Sí, señora. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, como mencionaba el doctor Pedro Marín, el título de esta presentación es El criollo haitiano en Chile, un acercamiento al estudio fonético-fonológico segmental de una lengua criolla en contexto migratorio. Entonces, en esta oportunidad voy a hablar sobre el criollo haitiano, lengua que ha sido mi foco de investigación durante mi trabajo académico de posgrado, y de este modo vamos a ver un poco de migración haitiana en Chile, el contexto en el que surge el criollo haitiano y algunas características generales en cuanto a lo fonético y fonológico de esta lengua. Bueno, probablemente más de alguna persona acá se pregunta qué relación tiene Chile con el criollo haitiano. Y ocurre que entre los años 2015 y 2018 aproximadamente, la migración haitiana aumentó de manera prominente en Chile, de manera notoria en Chile, y la mayoría de los migrantes haitianos ingresó al país sin hablar español. Por lo tanto, fue necesario tomar algunas medidas lingüísticas para atenuar los problemas de comunicación. Miremos esta diapositiva que está en pantalla. Entonces, como se observa, tras el terremoto de Haití en el año 2010, comenzó a aumentar prominentemente la migración haitiana a Chile. Entonces, llegamos incluso a tener más de 41.000 migrantes en el año 2016. El principal problema fue que alrededor del 80% de los migrantes haitianos que ingresaron al país no dominaba el español o tenía un dominio muy precario del español. Entonces, esto generó más problemas de integración que otros grupos migrantes. En este contexto se tomaron algunas medidas para apoyo lingüístico a la comunidad migrante haitiana en Chile, como por ejemplo cursos de español para migrantes, capacitaciones en creol haitiano a funcionarios públicos de la salud y la incorporación de algunos mediadores lingüísticos haitianos en situaciones públicas en general. Hasta este momento, hasta la llegada de los migrantes haitianos, en Chile no había lenguas criollas, porque a diferencia de Colombia, donde está, por ejemplo, el criollo de San Andrés o el palenquero, en Chile no hay lenguas criollas propias del país. Entonces, actualmente la única lengua criolla hablada en Chile es el criollo haitiano, que es una lengua migrante, una lengua de migración. Actualmente, la migración haitiana en Chile abarca desde la capital hacia el sur del país, principalmente. Porque Chile es un país largo, ¿cierto? Entonces nos orientamos principalmente de norte a sur y la mayor parte de los migrantes están de centro hacia el sur. Bueno, continúo. Antes de comenzar de lleno con el criollo haitiano, quiero mencionar muy brevemente algo relativo a lo que son las lenguas criollas, ¿verdad?, que son creaciones lingüísticas que nacen en contextos principalmente de emergencia, como por migraciones masivas de personas, por migraciones forzadas, como ocurrió durante los procesos de conquista y colonización, o por contextos de frontera y relaciones comerciales. Se pueden clasificar las lenguas criollas de diversa forma, y acá, como aparecen en pantalla, están clasificadas según su base léxica. Por base léxica se debe entender
que producto del contacto, las lenguas criollas tomaron el vocabulario de una lengua de superestrato, usualmente europea. Por eso base léxica, ¿cierto? Y mantuvieron la gramática de la lengua o las lenguas de sustrato, que en el caso del Caribe son las lenguas africanas. Entonces, esta organización, esta clasificación de lenguas criollas que tenemos en la pantalla, es según la lengua lexificadora. Y así tenemos criollos de base léxica inglesa, como el de Trinidad y Tobago, el de Jamaica, el de San Andrés, por ejemplo, criollos de base francesa, como el criollo haitiano, el de Martinica, Guadalupe, Dominica, Santa Lucía, entre otros. Tenemos acá en Colombia un criollo de base española, el palenquero, de San Basilio de Palenque, y en Filipinas tenemos también el criollo chabacano. Tenemos también en el Caribe el papiamento y teníamos un criollo de base léxica holandesa. En el Caribe se encuentra una muy amplia concentración de lenguas criollas. Y el criollo haitiano se enmarca en las lenguas criollas de base francesa que se encuentran en el Caribe. Entonces, tenemos una agrupación muy alta de lenguas criollas que surgieron por el contacto de lenguas europeas y lenguas africanas en los procesos de conquista y colonización, ¿cierto?, entre el siglo XVI y el siglo XX. Y esta formación es debida a que grandes potencias como Inglaterra, Francia, Holanda, iniciaron un proceso de trata de personas para la esclavitud hacia el territorio americano desde diferentes puntos de África. Producto de la carencia de una lengua franca para comunicarse entre las distintas culturas, lenguas europeas, ¿cierto?, lenguas africanas, se generaron lenguas que facilitaron la comunicación entre los entonces esclavizados. Lenguas francas, ¿verdad?, que luego de un proceso de evolución derivaron en lenguas criollas. Y así nacieron las lenguas criollas del Caribe, que se caracterizan por tener rasgos tanto de lenguas africanas como de lenguas europeas. De las lenguas africanas tomaron principalmente rasgos fonéticos y gramaticales y en menor medida léxicos, mientras que de las lenguas europeas tomaron casi la totalidad del vocabulario, o un porcentaje muy amplio de vocabulario. En este contexto surge también el criollo haitiano. Y bueno, antes de empezar de lleno con las características lingüísticas del criollo haitiano, me gustaría que nos orientáramos un poco geográficamente. Tenemos acá dos mapas donde se observa Haití. Sabemos que Haití ocupa el tercio occidental de la isla La Española y el resto de la isla lo ocupa la República Dominicana. Cuenta con una población de alrededor de 11,12 millones de habitantes y el 95% de esta población es afrodescendiente. Tiene dos lenguas oficiales Haití, una es el criollo haitiano, que es lengua oficial desde 1987, y la otra es el francés. Y un dato histórico relevante sobre este país es que Haití es el primer país en la historia universal en el que la rebelión de una población de esclavizados condujo a su emancipación. Y esto sentó un precedente definitivo para la supresión del comercio transatlántico de personas. El 95% de la población haitiana es monolingüe de creol. Y es importante destacar que a pesar de que la gran mayoría de la población es monolingüe de criollo, el criollo haitiano no tuvo estatus de lengua oficial sino hasta hace apenas 35 años. Antes solo el francés era la lengua oficial que no era dominada por toda la población. Se estima que esta lengua tuvo su génesis en el periodo comprendido entre el 1680 y el 1740, y además tiene el mayor número de hablantes de cualquier lengua criolla. ¿En qué contexto se formó esta lengua criolla? Un segundo. Bueno, al igual que las lenguas criollas del Caribe en general, esta se formó por contacto entre los esclavizados de origen africano y los colonizadores franceses. En este caso, ¿cierto? Colonia francesa.
Entre los siglos XVII y XIX, Francia colonizó distintos sectores del continente americano, lo que trajo como consecuencia el nacimiento de criollos en diferentes territorios, como en las Antillas Menores, Haití, Luisiana, Guyana Francesa. También tenemos el criollo de Guadalupe, de Martinica y de Dominica, todos de base léxica francesa. Y a pesar de sus divisiones geográficas, estos criollos de base léxica francesa son inteligibles entre sí, debido a la forma en que surgieron y a las fuertes relaciones que se establecieron durante muchos años entre estas islas. La mayor parte de la morfología y la sintaxis del criollo haitiano parece provenir de las lenguas de África Occidental, más específicamente. El link que mandó Alejandro por el. ¿Por el chat? Sí. ¿Hay un micrófono encendido? Sí, por favor, apagamos los micrófonos. Ah, ya está. Está apagado. Bueno, como les decía, la mayor parte de la morfología y la sintaxis de esta lengua parece venir de lenguas de África Occidental, más específicamente del Benuequa, de la familia de las lenguas nigero-congoleñas, principalmente de las lenguas B, como el Ebe y el Fangbe. Tenemos en pantalla una tabla con muchos números que voy a explicar a continuación. En esta tabla vemos la composición etnolingüística de la población esclavizada de Haití. Para identificar las variedades africanas individuales lo suficientemente prominentes dentro de la comunidad colonial de Haití, las variedades suficientemente prominentes en este contexto como para haber influido en los rasgos estructurales de esta lengua, hay que tener en cuenta la composición étnica de la población de esclavos africanos en el periodo comprendido entre los siglos XVII y mediados del siglo XVIII, ¿cierto? Que es lo que tenemos en la pantalla, que debería abarcar con seguridad la etapa en que se consolidó esta lengua. Y eso es lo que tenemos acá. Tenemos cifras enumeradas según el origen lingüístico y geográfico de los esclavos. Entonces, vemos acá que prominentemente sobresalen las lenguas kwa, o tienen mayor consistencia más que nada, porque, por ejemplo, en el 1640 tenemos un 50% de influencia de las lenguas kwa. En la década siguiente, un 45% que sobresale frente a los demás. Cambié de diapo. Luego también sobresale un 36%, ¿verdad? En el 1680 ya tenemos una excepción, pero de ahí en adelante sobresalen las lenguas kwa, o son consistentes las lenguas kwa. Entonces, al parecer el grupo lingüístico constante y más grande y a menudo dominante entre los hablantes fue el grupo kwa. Sin embargo, esta cuestión de composición étnica no siempre es exacta y permanece más bien como en la incertidumbre porque los registros sobre el origen de los esclavos son escasos y son inexactos y son muchas veces engañosos. Además, las cifras para la actividad de comercio de esclavos no oficial mediante el contrabando, por ejemplo, prácticamente son inexistentes. Por esta razón es fundamental contrastar estas cifras disponibles con otras pruebas que no son estrictamente numéricas, como por ejemplo que hay indicios históricos y culturales de que los hablantes de las lenguas kwa desempeñaron un papel importante en la dinámica social de Haití. Fueron líderes religiosos, por ejemplo, en Haití, y establecieron la religión vudú que permanece hasta el día de hoy en este país. Y permanece incluso en contexto migratorio. En Chile, en la comunidad haitiana, se puede escuchar hablar de Mabó o de Ugán, que son líderes religiosos del vudú. Y por otra parte, se sabe que los hablantes de esta lengua fueron también una fuerza motriz en las rebeliones de Jamaica, que influyeron fuertemente en la rebelión haitiana. Bueno, en resumen, tanto los registros como numéricos disponibles como los registros culturales y lingüísticos marcan una posición sobresaliente de las lenguas de origen kwa en la comunidad haitiana.
Bueno, y ahora sí voy a pasar a hablar sobre aspectos fonéticos fonológicos del criollo haitiano. Ok. Voy a hablarles específicamente de un estudio que hicimos en Chile, en la ciudad de Concepción, en la Universidad de Concepción. Debido a las complejidades para determinar el origen de la fonología del criollo haitiano, ¿verdad? Así como por su formación mixta, que mezcla rasgos tanto del francés como de lenguas africanas, es difícil señalar con especificidad cuáles son las características en cuanto a la fonología del criollo haitiano. Y los pocos estudios específicos existentes presentan opiniones diferenciadas acerca de la clasificación de algunos fonemas, en este caso. Por ejemplo, con respecto a las vocales, la principal discusión se centra en el estatus de las dos vocales nasales que tenemos en pantalla, I, U, porque esta lengua contrasta por oralidad y nasalidad. Tenemos que hay especialistas que afirman que estas dos vocales tienen estatus fonémico y otros especialistas que afirman que no lo tienen y que son únicamente palabras relacionadas al vudú, por lo que corresponderían como a segmentos marginales tomados directamente de las lenguas africanas. Con respecto a las consonantes, el segmento aspirado, esta fricción glotal, también presenta un estatus dudoso, porque algunos investigadores lo consideran parte del inventario fónico del criollo haitiano, mientras que otros lo consideran también un segmento marginal o no lo incluyen dentro del inventario de esta lengua. Y lo mismo ocurre con este segmento palatal labializado, que es considerado por algunos parte del inventario y otros lo consideran un préstamo directamente del francés hablado por los haitianos bilingües. Bueno, y en este contexto, en la Universidad de Concepción realizamos un análisis fonético-fonológico segmental del criollo hablado por inmigrantes haitianos que viven en la provincia de Concepción. Lo realizamos a través de una lista léxica elaborada con un colaborador haitiano, compuesta por palabras relativas al mundo inmediato y circundante de los hablantes, por ejemplo, por campos de interés como vestuario, animales, partes del cuerpo, de modo que fuera sencillo. Y este es un estudio exploratorio en el que entrevistamos a 6 colaboradores adultos nativos del criollo haitiano. El análisis se hizo a través del marco teórico metodológico neodistribucional, cuyo formato clásico se despliega en las propuestas de Pike en el 47 y se actualiza con Barquest en el 2009 y en Chile con Salamanca, Cifuentes y Figueroa en el 2011. Y por lo tanto, se trabajó con los conceptos de fonemas, alófonos, a través del análisis distribucional de segmentos fónicos. En cuanto a los resultados, tenemos acá una tabla. Voy a mover la ventana de Zoom para ver todo. Ahí sí. Entonces, tenemos acá una tabla de los fonos vocoides derivados de esta investigación. En amarillo están destacados los segmentos que son relevantes y que difieren de los segmentos que conocemos ya en el español. Entonces vemos que tenemos segmentos nasales y que también tenemos las 5 vocales orales que se presentan en el español. Tenemos además 2 vocales abiertas. Por acá, no sé si ven mi cursor del mouse, por acá tenemos una vocal anterior media y una posterior media abiertas ambas. Entonces, lo que se observa acá es que hay un contraste por abertura y nasalización. Ah, y en este estudio no se observaron las 2 vocales nasales, ¿verdad? La I y la U, que estaban en cuestión en la bibliografía. Voy a mostrarles algunos aspectos. Bueno, acá están los fonemas, ¿verdad? Antes teníamos todos los fonos y acá los fonemas. Pero voy a mostrarles principalmente algunos ejemplos destacados de la variación alofónica y de segmentos que no se presentan en el español y que por lo tanto llaman la atención para los hispanohablantes. Y que también dificultan en cierta medida la enseñanza y aprendizaje de español para haitianos y de criollo haitiano para hispanohablantes. Tenemos
acá voy a hacer énfasis en este fonema. Tenemos este fonema que es oral medio cerrado anterior y no redondeado, ¿verdad? Que posee dos realizaciones alofónicas. Una de ellas es no redondeada y la otra es redondeada. Y estas dos realizaciones ocurren en variación libre en determinados ítems léxicos y en determinados colaboradores. O sea, no todos los hablantes producen el segmento redondeado. Entonces, puede aparecer una variación entre, para la palabra verde, ver o ver. O para la palabra azul, ble o ble. Esta variación, los mismos colaboradores la asocian a una variante más afrancesada del criollo haitiano que parece gozar de mayor prestigio y que ellos llaman creole suave, que quiere decir un criollo suave. Ocurre también, bueno, acá tenemos el mismo, la misma variación, ¿verdad? Tenemos acá este fonema que se realiza como una oral alta cerrada anterior no redondeada y que también tiene su contraparte redondeada, que también está en variación libre, también con esta connotación asociada al habla más afrancesada. Y bueno, la tercera variación que es en diptongos crecientes o decrecientes. Y en esta variación libre anterior que les mencionaba podemos encontrar para la palabra falda una palabra como jip o jup asociado al lo afrancesado. Tenemos, acá vamos a ver el contraste entre las vocales abiertas y cerradas. Entonces tenemos, no veo mi cursor, pero tenemos acá en primer lugar este fonema, que tiene estatus de fonema, ¿verdad?, que es oral, medio abierto y anterior, y también tenemos el que aparece en el español, que no es abierto, ¿verdad? Y contrastan por pares mínimos. Entonces tenemos una palabra como que para cola y una palabra como que para corazón. El mismo contraste ocurre en el caso siguiente, en el ejemplo siguiente que tenemos, en que tenemos un fonema oral, medio abierto, posterior, no redondeado, y tenemos la contraparte cerrada que está en el español. Entonces tenemos acá otro par mínimo en el que se observa el contraste. Tenemos para la palabra, tenemos bo, beso, y bo, bonito, que generan diferencias de significado. Vocales nasales, tenemos una nasal, acá la primera, una nasal baja abierta, no redondeada, central, ¿verdad? ¿Qué ocurre en palabras como opil, mucho, long, lengua, y blanc, blanco? Ocurren las tres posiciones. Acá tenemos otro par mínimo entre vocal nasal y vocal oral. Tenemos para el mes de mayo la palabra me y para mano la palabra me. Contraste por nasalización. Y acá lo mismo, ¿verdad? Tenemos para la palabra beso, bo, con una vocal oral, y para la palabra bueno, bon, con una vocal nasal. Y por acá tenemos el plano de las consonantes. Están destacados también los segmentos más relevantes que no están en el español, están destacados ahí en amarillo. Y tenemos, por ejemplo, en las oclusivas áfonas, tenemos aspiración y tenemos también segmentos interdentales. Tenemos acá, estas son variaciones alofónicas, tenemos acá dos segmentos fricativos alveolares que se realizan solamente ante vocal anterior. Acá otra oclusiva áfona aspirada, la velar. Tenemos segmentos ugulares que parecen... Perdón, le quedan 5 minutos, perdón. Oh, vale, sí, voy finalizando, sí, gracias. Tenemos también segmentos ugulares procedentes del francés. Y acá los fonemas. Y bueno, características relevantes es que todas las oclusivas áfonas presentan alófonos aspirados.
Por ejemplo, para la palabra sup en posición final, para la palabra sopa, esta se puede producir como sup o como sup. Las oclusivas áfonas también pueden presentar, bueno, en este caso la alveolar puede presentar un alófono interdental, un alófono aspirado y un alófono aspirado e interdental. Y este otro que les decía para que se presenta ante vocal anterior, que es un africado. Y para este segmento también tenemos una variante aspirada. Otra característica destacada es que las oclusivas sonoras se presentan de forma consistente entre vocales, en posición intervocálica. Entonces, y en posición final también. Entonces encontramos palabras como tabban, en posición intervocálica, ¿verdad?, para cama, tab, para mesa, y od, para onda. Lo que no ocurre en el español, en donde en este caso ocurren segmentos aproximantes en estas posiciones. Tenemos también un segmento fricativo dorsal velar, que es el que está en amarillo en primer lugar, para la palabra oreja, zogei, y lo tenemos también en posición intervocálica aquí para la palabra uvas, en el caso de raisin. Y tenemos con estatus fonémico segmentos que en el español no tienen este estatus, ¿verdad? Como en la palabra chaise, silla, colchón, chancho, aquí estos alveopalatales, y por acá la contraparte sonora para las palabras como rodilla, genou, y rojo, wuj, en posición final. Ah, y esto es lo último sobre variación alofónica. Los segmentos laterales y vibrante simple alternan libremente en el criollo haitiano. Podemos encontrar, por ejemplo, para la palabra azul, ble, y también bre, o para sal, sel, o bien ser. Este segmento tenía estatus dudoso en la bibliografía y sí apareció en esta investigación, que es un aproximante labiopalatal, ¿cierto? Y apareció consistentemente, específicamente en estas dos palabras, huit, para ocho, y cuit, para cocinar. Sobre las principales conclusiones, como les mencionaba, se observa un estatus fonémico en la abertura y la nasalización de algunas vocales. Se observa una alta variación alofónica en las consonantes oclusivas áfonas, llegando incluso a tener seis alófonos en algunos casos. El acento no posee estatus fonémico y hay una clara tendencia, al igual que en el francés, a que ocurra en la última sílaba. No observamos estos tres segmentos que en la literatura presentan discrepancias de estatus. No aparecieron, o sea, ni siquiera con estatus de alófono. Y el estatus fonémico de este segmento U está sujeto a nuevas interpretaciones porque apareció solo en algunos hablantes y en algunos ítems léxicos. Y bueno, con eso voy terminando para no extenderme más del tiempo que me corresponde. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Vamos, tremendamente interesante la exposición. Vamos a ver, no sé si hay alguna pregunta, que en el chat no estoy viendo ninguna observación. Bueno, mientras nos llega alguna pregunta o algún comentario, ¿no?, de cualquiera de los participantes por los diferentes medios, quería comentar algo muy interesante. Esa migración haitiana en parte se está desplazando ahora hacia México, ¿no? Y hay ya testimonios, algunos primeros avances, ¿no?, de estudios sociolingüísticos, tanto de los que transitan, ¿verdad?, de sur a norte, como de algunas comunidades que se están estableciendo, ¿no?, en algunos lugares, ¿no?, en Chiapas y en la Ciudad de México, ¿no? Así que la verdad es que es una situación muy, 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 muy interesante, ¿no?, desde el punto de vista social y lingüística. No sé si nos quisiera comentar algo, profesora Ana, en relación a cómo estudiar, ¿no?, esta situación de contacto, porque veo que ustedes hicieron un estudio, digamos, bueno, canónico desde el punto de vista fónico y demás, pero no sé si considero de alguna manera algunos aspectos, ¿no?, de las diferencias sociolingüísticas entre los colaboradores que tuvieron.
Sí, actualmente estamos trabajando en aspectos sociolingüísticos, sobre todo porque se están formando, o sea, hay una gran parte de la comunidad haitiana que sí se asentó en Chile, hay otra parte que, como usted dice, está migrando hacia México, muchas veces con intención de cruzar hacia Estados Unidos, todo esto con trasfondo político por los cambios de gobierno que han habido en Chile y en Estados Unidos también. Y, sin embargo, como se ha asentado gran parte de la comunidad, comienzan a haber niños, en este caso, que están adquiriendo el criollo haitiano en Chile a la vez que están adquiriendo el español chileno. Entonces, en este caso, es un aspecto bastante interesante de estudiar en un futuro. Y por ahora lo que estamos trabajando en el aspecto sociolingüístico es más que nada en relación a las actitudes lingüísticas de los migrantes en Chile en relación con su lengua, el francés y el español, que son las lenguas de contacto prominentes en el caso de los haitianos. Sí, no, muy interesante porque precisamente ha sido notorio, ¿no?, que esa migración haitiana, los haitianos que han llegado a México, muchos de ellos tienen ya un nivel, no diría que necesariamente avanzado, pero sí con cierta fluidez, ¿verdad?, en español. Mientras llega alguna otra pregunta, que yo tampoco quiero acaparar, en cuanto llegue alguna pregunta le damos prioridad, por supuesto, ¿no? Pero mientras tanto, quería preguntar, porque claro, en el caso del criollo haitiano, como en otros criollos, siempre es muy interesante, ¿verdad?, preguntarse por esta herencia africana. En la investigación que han realizado, digamos, a fin de cuentas, ¿en qué medida ha incidido, ¿no?, o qué lecciones pueden extraerse, ¿no? Porque veía, por ejemplo, que en el caso de las vocales nasales, una de las interpretaciones es que estaban acotadas a un léxico específico, bueno, por parte de algunos analistas, pero lo que veo es que ustedes han encontrado, ¿no?, que tienen un valor fonémico completo, ¿verdad?, con lo cual, si no hubiera ese condicionamiento léxico, pues no necesariamente habría que atribuirlo a una influencia africana, en fin. Claro, de hecho, algunos investigadores atribuyen esas dos vocales nasales en particular que no encontramos en este contexto, pero que sí estamos buscando en la investigación actual, las atribuyen al, como decía, al vudú, que es la herencia africana religiosa que tienen los migrantes, o sea, los haitianos en general, ¿verdad? Ahora estamos pesquisando algunas palabras del vudú con estos segmentos que estamos buscando ya específicamente a ver si efectivamente aparecen en el léxico asociado a la religión vudú. Entonces, ahí tendríamos ya una forma de corroborar que efectivamente son parte del sustrato africano. Porque en el léxico asociado, o sea, en el léxico proveniente del francés, no aparecen estos dos segmentos en particular. Uh-huh. Ah, o sea, sí tiene entonces una acotación léxica el uso, ¿verdad? Entonces. Exacto, sí. Vamos a ver, aquí tenemos un mensaje en el chat realizado por Camilo Enrique Díaz Romero. Dice: interesantes observaciones, Ana. Primero, no hay registros de prenasalización de oclusivas que hayas identificado, sea en el español de esta comunidad o en el criollo. Dos, pensando en el español hablado por haitianos, como el de esta canción, y da un link, pensaba si la fricativa uvular también la manifiestan en el español los haitianos residentes en Chile. Interesante pregunta. La primera pregunta, ¿cierto?, sobre la prenasalización de las oclusivas, si no me equivoco, no la observamos, la verdad. O sea, en el español hablado por haitiano no lo hemos estudiado particularmente, pero así a primera vista me parece que no. Tampoco en el criollo haitiano que se habla acá en la comunidad que estudiamos. Y sobre la segunda pregunta, sobre el segmento uvular, ¿verdad? Si es que se traspasa a los haitianos hablantes de español. Sí, efectivamente, pero tiende a convertirse en una aproximante velar, que también es una variante alofónica en el mismo criollo haitiano en ciertos contextos. Entonces, aparece en posiciones iniciales, por ejemplo, muy consistente, y entre vocales tiende a convertirse en una velar, más que en una uvular. De acuerdo. John, el profesor John tiene la palabra, por favor. ¿Me puede decir John?
Ana, yo tenía una pregunta. Cuando trabajamos con inventarios fonológicos o en la formación de inventarios fonológicos, hay mucha información que pues hay que estar como, no editando, sino que estar prestando mucha atención, ¿no? Información sociolingüística, información de tipo fonológico. Y en cuanto a la información sociolingüística, como estás, cuando uno trabaja con inventarios o la formación de inventarios fonológicos con hablantes bilingües o que están en contacto con otra lengua, ¿verdad? Hay algunos aspectos allí que se pueden colar en cuanto a los segmentos que estamos analizando. Entonces, yo te iba a preguntar que si habían visto o si habían identificado algún tipo de interferencia consistente del español, porque nos estás mostrando un inventario del sistema fonológico del criollo haitiano que ellos están hablando ahora mismo allí, ¿no? Entonces, si habías visto algún tipo de interferencia u otro fenómeno fonológico que no fuera propio del criollo. Como influencia del español. Mira, la verdad es que con la comunidad con la que trabajamos es una primera generación migrante directamente desde Haití a Chile. Y este primer estudio exploratorio lo hicimos en el año 2018 con migrantes haitianos que tenían un nivel bajo de español. Entonces, el nivel de interferencia que se puede dar ahí también es muy escaso. De hecho, muchas veces tuvimos que trabajar con imágenes porque el colaborador o la colaboradora no dominaba el español. Entonces, usábamos como estímulo una imagen. Y por eso también trabajamos con centros de interés muy sencillos. Porque el nivel de español no era suficiente como para realizar este tipo de entrevistas. Entonces, en esta medida, interferencias del español no se observaron. Donde sí se observan intercambio por contacto entre criollo y español es en la frontera Haití-República Dominicana. Ahí sí es fuerte la transferencia y el compartir de información fónica, porque hay una migración muy fuerte. Pero como llegaron directamente desde Haití a Chile y con un dominio bajo de español, no se observó este tipo de interferencia. Muy bien. No veo por aquí ninguna otra pregunta. Yo tenía todavía otra más. Salió el acento, ¿verdad? Entre una de las observaciones, la investigación se ha previsto continuar con algunas características prosódicas. No particularmente, en realidad lo del acento lo observamos más que nada para corroborar si venía con el impulso del francés y se corroboró que efectivamente sí tenía este impulso a la última sílaba, ¿cierto?, que tiene también el francés. En prosodia sería interesante trabajar también para futuras investigaciones, pero actualmente estamos nuevamente despejando con una muestra más grande aspectos fónicos y revisando también aspectos sociolingüísticos. Lo que estamos viendo ahora es variación dialectal, sobre todo de la población migrante que llegó a Chile, porque también en Haití se presenta una variación dialectal amplia. Entonces, por el momento no estamos trabajando en prosodia, pero en un futuro sería interesante sí hacerlo. Ah, pues de acuerdo, pues muchísimas gracias. Muy bien, pues si no hay alguna otra pregunta o comentario... Alejandro, por favor, adelante. Yo quería hacer una pregunta, Ana, sobre las nuevas generaciones de haitianos, los niños que han nacido en Chile. Me gustaría saber qué predomina. ¿Predomina el uso del criollo en sus familias o hay un equilibrio entre el castellano chileno y el criollo? ¿Qué han podido observar en ese aspecto? No, se observa que predomina fuertemente el criollo. Porque en el grupo familiar, en el núcleo familiar, se habla principalmente criollo. Entonces, generalmente estos niños haitianos chilenos que han nacido son de familias de migrantes haitianos y los niños nacieron en Chile. Entonces, en el contexto familiar se habla criollo y en el contexto escolar ya los niños comienzan a aprender el español. Pero predomina sí el criollo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un aplauso virtual. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues vamos a pasar ahora a la siguiente presentación del panel a cargo de los profesores Alex Ortega
y John Rueda. Alex Ortega es doctor en lingüística por el Colegio de México, miembro del Grupo de Investigación para el Estudio Sociolingüístico del Caribe e Hispanoamérica de la Universidad del Atlántico. Es profesor de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar en Colombia. Ha participado en proyectos como PRESEA. Su investigación se ha enfocado en el contacto lingüístico y la variación fonética en el Caribe, particularmente en lo referente a la entonación, con resultados sobre el español en contacto con Guayunaiki. En este momento trabaja en el proyecto Fonología Variable del español en contacto con el criollo sanandresano, niveles infrasegmental y suprasegmental, que es el proyecto ganador de la convocatoria Estímulos de Mincultura en 2021 y del que se va a hablar esta tarde. Por su parte, John Rueda es PhD en lingüística en el Colegio de México y maestro en lingüística de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras. Es miembro del Grupo de Investigación para el Estudio Sociolingüístico del Caribe e Hispanoamérica de la Universidad del Atlántico en Colombia. Ha participado en varios proyectos de investigación de carácter internacional como PRESEA, Dispolex, PAELMA, entre otros. Ha colaborado como profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, la Universidad Metropolitana de Puerto Rico y la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Su investigación se ha enfocado en el estudio de la sociofonología y la variación sintáctica del español del Caribe y la descripción morfosintáctica de lenguas criollas del Caribe. Asimismo, en la fonética, la fonología y la morfofonología del mixteco de San Jerónimo de Sacayatlán. Ha colaborado en la edición de libros y ha publicado varios productos relacionados a sus temas de investigación. Y bueno, ya salió por anticipado en uno de los resúmenes de las biodatas el título de la presentación que nos van a ofrecer, que es Fonología Variable del Español en Contacto con el Criollo Sanandresano. Bueno, salió precisamente, ¿no? Niveles infrasegmental y suprasegmental. Por favor, adelante, estamos con ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar con ustedes hoy. Un saludo a Pedro, Alejandro, Ana, Sandro y bueno, todos los que nos ven por Meet, ya sea por Facebook o quienes puedan pues, disfrutar de esto. Bueno, para nosotros de entrada es un placer estar aquí el día de hoy, sobre todo como ganadores de la Beca Estímulo 2021. Y el objetivo ahora mismo es presentar un poco los resultados que se han obtenido brevemente. Y pues nada, un tema yo. Bueno, un agradecimiento pues al Ministerio de Cultura y al Cari Cuervo, el Ministerio de Cultura por pues, la convocatoria y la beca, al Cari Cuervo por pues, haber permitido avanzar en esto y a José Alejandro Correa, Alejandro, quien ha sido pues, nuestro asesor en este caso y pues hemos tenido toda la comunicación. Dicho esto y luego los agradecimientos, creo que ahora sí podemos avanzar un poquito, ¿no? Bueno, el día de hoy, pues básicamente en el plan que tenemos es hablar un poco, hacer un poco de introducción, una contextualización de qué va el proyecto o de qué iba el proyecto, teniendo en cuenta que ya estamos prácticamente cerrando, hablar pues de la situación sociolingüística de San Andrés, una posible clasificación, o no tanto una posible clasificación, sino el análisis de si realmente San Andrés se encuentra dentro de las clasificaciones dialectales hechas en Colombia, particularmente partiendo pues, de la más clásica, hablar un poco de la variación infrasegmental, sobre todo en el caso, particularmente en el caso de pues, el segmento S, posición inclusiva, y hablar un poco de variación infrasegmental sobre el comportamiento pues, de enunciados aseverativos y pues, finalmente las conclusiones. Bien. Bueno, este proyecto, Fonología Variable del Español en Contacto con, Fonología Variable del Español en Contacto con el criollo sanandresano, pues resultó ganador de la Beca Estímulo 2021, como bien les comenté en algún momento dado al principio. Y pues nada, partimos de ahí. Básicamente la propuesta consistía en presentar algunos datos de corte fonológico sobre aspectos segmentales y suprasegmentales. En el caso, en este caso particular, nos centramos pues en la S y la entonación de aseverativos, como dije previamente. San Andrés, bueno, es una de las ínsulas de Colombia, se encuentra ubicado en el Mar Caribe y cuenta con una población de 48.299 habitantes, según el resultado del censo del 2018. San Andrés resulta muy interesante para nuestro trabajo por su particular situación de contacto. De hecho, sabemos que el archipiélago
se compone de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los datos de los que con los que trabajamos hoy corresponden principalmente a San Andrés, exclusivamente. Entonces, San Andrés viene a ser muy interesante por las características de multilingüismo que presenta. San Andrés hace parte, o bueno, cuenta con una de las dos únicas lenguas criollas en las que cuenta Colombia, luego del palenquero en Bolívar, y es una lengua, pues el criollo es una lengua de base léxica inglesa. Además de esto, San Andrés cuenta con otras lenguas, particularmente el español, pues que es la lengua continental, de alguna manera, y que en mayor o menor medida se ha impuesto sobre la isla, además de lenguas como el árabe o el yiddish, que son producto de la migración hacia la isla, ¿no? Dadas las grandes oportunidades comerciales que la isla ofrece. Este multilingüismo resulta interesante porque dentro de ello podemos decir que hay un español, bueno, hay un criollo preponderante que se mantiene vivo, corriente, pero se mantiene vivo, y hay un español que de alguna manera coexiste con estas otras lenguas y que sin ser la lengua raizal, sin ser la lengua originaria de la isla, siendo más una segunda lengua, comienza a adquirir unas características que posiblemente lo van a diferenciar del resto del español nacional, aún entendiendo que el español nacional pues cuenta con diversidad de variedades. La verdadera cuestión es si el español de San Andrés se encasilla dentro del español nacional o no. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente, como les venía diciendo, San Andrés cuenta con un perfil multidialectal y de contacto, consecuencia de las múltiples lenguas, pero además, pero también es multidialectal, porque dado que el español no es la lengua nativa en muchos casos de San Andrés, muchas personas adquieren el español por fuera de la isla. Bueno, puede darse dentro o fuera de la isla. En efecto, eso se debe a personas que salen a estudiar fuera de la isla y terminan por aprender, por ejemplo, o perfeccionar su español, perfeccionarlo en el sentido de adquirir mayores habilidades, mayores competencias en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y otras regiones del país. En ese sentido, en la isla contamos con un español o se cuenta con un español que puede tener características de diferentes regiones dependiendo del hablante y dependiendo de dónde este adquirió pues su variedad, ¿sí? Bueno, continúo yo. Teniendo esto como perspectiva desde el estatus multilingüístico y multidialectal del español hablado en San bueno, de la situación sociolingüística en sí, hablando en español sanandrano, y esta pregunta pues será más clara más adelante porque van a haber ciertas características o hay ciertas observaciones o descripciones de ciertos autores que han apuntado hacia cierta divergencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos hablar de un español sanandresano y bueno, yo le lo titulé, bueno, o Alex y yo habíamos llegado a la conclusión de que sí hay divergencia en las variedades de habla, ¿no? Es casi un sí o sí de la sociolingüística, ¿no? Pero hablamos de que pareciera que en el caso de esta situación sociolingüística hubiera una extrema divergencia, ¿no? Entonces ya vamos a ir esclareciendo eso al seguir las diapositivas. A seguir con la presentación. Entonces seguimos con el español de San Andrés y la clasificación dialectal del español de Colombia. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Verdad? Porque los estudios que se habían hecho en Colombia al respecto, los principales, por ejemplo, el de Montes Giraldo y el de Flores, el de Montes habla de superdialectos, ¿no? Y Flores, pues, hace toda una caracterización de isoglosas de ciertos dialectos. Pero, ¿qué pasa con estas dos propuestas? Estas dos propuestas excluyen al español de San Andrés, ¿no? Tenemos precisamente información de Flores, por aspectos metodológicos, él buscaba analizar variedades puras o arcaicas, ¿no? Eso tiene que ver con el enfoque de la disciplina con la que él trabajaba para hacer este tipo de descripciones, ¿no? Y el asunto es que se desplaza la variedad de San Andrés
como un foco de estudio, ¿no? Como ese, como el español de San Andrés como un foco interesante de estudio, ¿no? Pienso que podría ser por la misma situación sociolingüística de la isla, que tiene que ver que esas comunidades siempre se habían catalogado como criollas, ¿no? Pero bueno, el contacto por una u otra razón sociohistórica y sociopolítica, pues siempre ha estado allí. Y por otra parte, los únicos que empiezan a mirar el español de San Andrés como un foco de análisis dentro de la diversidad del español en Colombia son Edwards, una tesis que hace, bueno, Edwards hace una descripción del criollo sanandresano, ¿no? Como tal, no trabaja español, le hace una descripción del criollo sanandresano y trabaja aspectos sociolingüísticos del criollo sanandresano, y en esos aspectos que él analiza, él observa en la isla hay algo que le llama una divergencia en cuanto al español. Hay mucha divergencia en cuanto al español, y él cita literal, textualmente, dice que en la isla puedes encontrar hablantes que usen el español como segunda lengua, pero ese español suena o se escucha o se percibe como un español costeño, como un español antioqueño, como un español bogotano, como un español chocuano, como un español caleño. Y Bartens luego confirma esa información muchos años después, por allí a principios de los 2000. Y otra persona que focaliza en el estudio del español de San Andrés es Rodríguez Cadena, que en el 2005 hace una investigación sobre inmigrantes y pues llega a la conclusión de que pues los migrantes presentan cierta variación de ese, que es interesante y que los incluye, o sea, ella en su análisis los incluye como una comunidad o como una variedad del Caribe, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, del Caribe colombiano, claro, teniendo en cuenta todo esto, pues la otra pregunta que nos llega a la cabeza es, ¿el español de San Andrés es una variedad del Caribe? Porque, bueno, Rodríguez Cadena no amplifica, bueno, primero teníamos que las propuestas dialectológicas sacan al español de San Andrés como parte de la clasificación dialectal del español de Colombia, y segundo tenemos que los que ponen el foco, por ejemplo, es un poco más profunda o va un poco más allá Rodríguez Cadena, lo señala como una comunidad del Caribe, pero creo, no sé si se está basando en un criterio meramente geográfico o la evidencia que presenta sobre la variación de ese en esa comunidad migrante de San Andresanos en Barranquilla le da suficiencia para catalogarlos así, ¿no? Entonces nos queda esto aquí en el tintero. Y nos queda la pregunta, ¿qué sucede con los procesos infrasegmentales en el criollo sanandresano, en el español en contacto con el criollo sanandresano o el español sanandresano, ¿no? Porque como que Rodríguez Cadena, con estas frecuencias o este orden cuantitativo que nos presenta sobre la variación de ese, de estos inmigrantes sanandresanos en Barranquilla, nos da como que un probar de boca, pero no nos profundiza sobre esta información. Entonces ahí pasamos a la variación infrasegmental del español sanandresano y vemos específicamente el caso de ese. Pero digamos cómo hicimos las cosas un poco. Lo primero que tenemos es un corpus con tres variables preestratificatorias, tipo PRESEA. La idea fue alinearnos a esa metodología para ser consistentes con la mayoría de estudios que están saliendo en el presente. Y tenemos una variable postestratificatoria llamada tipo de dialecto, haciéndole caso a las observaciones de Bartens, a las observaciones en el campo y a las observaciones de Edwards, ¿no? Sobre esta diversidad, esa divergencia que hay en el español de San Andrés. Se recogieron 36 entrevistas semidirigidas de hablantes de criollo como primera lengua. Era imprescindible que los hablantes tuvieran como primera lengua el criollo y el segunda lengua el español. Se analizaron 3.600 casos de ese, de variación de ese, verificados acústicamente todos. Y tenemos un análisis estadístico con R-Brull y pues el resultado fue que encontramos una gran variación, como es común en variedades en contacto, ¿no? Pero bueno, no toda esta variación fonética tiene significancia sociolingüística. Entonces, más adelante ya veremos qué se escogió
como parte del análisis. Bueno, entonces, ¿qué podemos llegar? Tenemos tres grandes hallazgos, podríamos decirlo así, preliminares, sobre lo que está pasando en San Andrés. Y tenemos que, o concluimos que hay restricciones fonotácticas y sociales que condicionan la variación en San Andrés. Entonces, la variación de S está condicionado por el grado de apertura, ¿verdad?, de los segmentos que tenemos en el entorno. Tuvo mucho peso este factor lingüístico, y la variación también tiene condicionamientos que se pueden encontrar o que podemos ver en muchas sociedades occidentales, y que pues reseñan los autores, reseñan los textos básicos de la sociolingüística, reseñan las investigaciones, y pues tenemos el principio de conformidad lingüística en las mujeres, que la Bob menciona en su libro de factores sociales, y tenemos autocorrección. Y por último, tenemos que la variable postestratificatoria tipo de dialecto tiene peso cuantitativo. O sea, si hay una divergencia que parece que la evidencia cuantitativa lo respalda, es decir, podemos dividir a los hablantes en ciertos grupos que podemos asociar, en ciertos grupos al cual le podemos asociar un dialecto. Por ejemplo, el dialecto de Bogotá, se percibe en ellos un dialecto más, un español más cercano al español de Bogotá, y pues la variación cuantitativa respalda eso. Okay. Continuamos. Entonces, ¿qué pasa con la variación cuantitativa de S? Entonces, en el español de San Andrés tenemos que se favorece un modelo donde la forma fiel, aquí en el cursor, ¿verdad?, la forma fiel, que es la sibilante, tiene una alta probabilidad, ¿verdad? Y pues hay un modelo optimal de optimidad, se trata formalmente así, que pues se favorece en la isla. Y también podemos concluir que, pues, teniendo en cuenta esto, si contrastamos con propuestas que se han hecho sobre la clasificación de las variedades de habla de América en cuanto a su estatus como dialectos, ¿verdad? Tenemos la de Samper Padilla, que él divide y clasifica. Podemos decir que esta variedad podría decirse que entra dentro de los dialectos conservadores en proceso, si consideramos esta clasificación de Samper. Lo cual es interesante porque no es el estatus de las variedades del Caribe. O sea, las variedades que están en el Caribe, si hablamos de Puerto Rico, República Dominicana, La Habana, Barranquilla, no precisamente podríamos decir que son conservadores, ¿no? Desde la perspectiva de Padilla. Es otra. Entonces, San Andrés como que se sale de esa línea, y pues es interesante. Y interesante también en la medida que también se usa la sibilante en la coda como un criterio fuerte para clasificar dialectos entre caribeños y no caribeños, o dialectos entre un uso más conservador o más conservador, ¿no? Entonces, esto que nos queda aquí es un primer hallazgo que nos abre así como que la perspectiva. Y nos resulta otra pregunta, ¿verdad? Como en investigaciones, hay hallazgos, pero también nos van saliendo preguntas. Y es, ¿el S es una variedad caribeña con otro orden cuantitativo, o la variación de S que estamos viendo responde al contacto lingüístico? O sea, sería una pregunta que tendríamos que resolver. Es muy interesante. A ver. Bueno, entonces, ya teniendo esta abrebocas de qué está pasando cuantitativamente en términos generales, pues tenemos los procesos específicos, y los procesos, uno de los condicionamientos importantes es lo de la apertura, ¿verdad? Que hablábamos, lo de la apertura consonántica y la apertura vocálica, que de los segmentos que están en el entorno, bueno, o que están después de estas variantes de S, y que encontramos que parece haber una tendencia de, pues, las variantes lenis, ¿verdad?, en ser importantes cuantitativamente, cuanto más, ¿verdad?,
cuanto más apertura tiene los segmentos, ¿no? Y este mismo patrón lo podemos encontrar en las vocales. En cuanto, si tenemos aquí la línea de la S, pues tenemos que, pues, es muy poco probable que aparezca en estos contextos. Aquí tenemos otro condicionante que, pues, también encontramos en muchas sociedades occidentales que se analizan desde esta perspectiva de la sociolingüística urbana, que es el principio de conformidad lingüística en las mujeres, ¿no? En resumidas cuentas, las mujeres favorecen la forma fiel al léxico. O sea, las mujeres siempre se inclinan, o parece que se inclinan en mayor proporción, por las variantes de prestigio, las variantes un poco más estándares. Parece ser una tendencia que se repite, y pues lo tenemos aquí, también en San Andrés. Y otro condicionamiento, ya de tipo social, como el que vimos anteriormente, es la autocorrección. Tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos aquí donde el nivel educativo 2 es el que se alza con mayor proporción de eses, ¿no? De sibilantes, en contraposición a, por ejemplo, al nivel educativo 3 de educación universitaria o posuniversitaria, o sea, de formación graduada, que esperaríamos que tuviera el mayor número de sibilantes, ¿no? Y luego mismo, ahí también encontramos un tipo de autocorrección aquí en la generación 1, ¿no? Estos jóvenes tienden a distanciarse de los demás grupos, donde ellos se adjudican o tienen la mayor proporción de uso de las variantes lenis de ese en la comunidad. Y por último, para cerrar y dar el paso a Alex con unos datos súper frescos que tiene de la entonación, tenemos aquí, ¿verdad? Dividimos los grupos en español costeño, español de Bogotá, español con interferencia, y vemos que hay diferencias cuantitativas en cuanto a las variantes de ese, ¿no? Donde, por ejemplo, el español de Bogotá, hay una clara tendencia a que haya que es una inclinación a la pronunciación de la sibilante, ¿no? Y, por ejemplo, la aspiración predomina mucho más en el español costeño, en el grupo de hablantes que clasificaron como que hablaban un español costeño, ¿no? Y en el español con interferencia del criollo tenemos esta tendencia. Entonces parece haber que sí se sostiene, o parece sostenerse, ¿no? Había que afinar más los criterios metodológicos para hacer estas separaciones, pero parece que sí se sostiene las observaciones, tanto de la persona que recolectó el corpus, como de Edward, como de Barton, sobre Dietman también, sobre esta divergencia en cuanto al español de la isla. Entonces continuamos con los datos de variación suprasegmental, los enunciados aseverativos, que pues son, como les decía, datos muy frescos, datos muy nuevos, porque hasta ahora lo que hemos revisado no se ha hecho un trabajo, y me podrían corregir si no es así, un trabajo suprasegmental, entonación de proceso de enunciativa, con los datos de San Andrés o del español en contacto en San Andrés. Entonces, Alex. Perfecto, muchas gracias. Bueno, justamente por tratarse de datos, bueno, no se conocían resultados previos sobre ello, y en general la entonación en contacto no es un tema tan trabajado en Colombia. Esto es más un poco una aproximación, y en el momento tiene un carácter descriptivo, entendiendo esto como que quizá el corpus no corresponde al mismo corpus de 3.600 casos que se analizan en el caso de la S. Para este trabajo no se tomaron los 18 informantes de la muestra total, perdón, los 36 informantes de la muestra total, sino solo 18 hablantes, justamente como consecuencia de que, bueno, el trabajo entonativo podría ser un poco más arriesgado para nosotros comenzar a tratar de llegar a conclusiones ya con una muestra mucho más amplia. Tomamos 18 entrevistas, y de cada entrevista que se tomó, se tomaron 20 enunciados, para un total de 360 enunciados. Esos 20 enunciados tienen, bueno, los consideramos nosotros aseverativos, ¿no?
Eso es complicado, eso realmente es complicado cuando... Perdón, perdón que interrumpa, Alex, les quedan 5 minutos, perdón. Ok, vale. Esos enunciados a la hora de hablar de aseverativos es complicado, porque bueno, ya yo no se fue de ahí, pero es complicado porque muchas veces en una entrevista semidirigida no es tan fácil como utilizar una tarea de completamiento discursivo. Y pues toca un poco a veces decidir qué se hace. Entonces, a partir del minuto 10 comenzamos a contar 20 enunciados que consideramos que contaban con las características básicas para poder ser considerados como tales y que no voy a comentar ahora por asuntos de tiempo. Se tuvo en cuenta de nuevo pues la generación, el género, el nivel de instrucción y aparte de eso, como ya estaban los datos sobre ese, se tuvo en cuenta también pues las tres variedades de habla, ¿no? Costeño, de Bogotá y con inferencia del criollo. Entendiendo por costeño que ahí estaban agrupados pues tanto cartageneros como barranquilleros. Bien, y bueno, el estudio pues aún no está en análisis estadístico de Red Bull, pero es algo que ya debe finalizarse en estos días, en esta semana. Básicamente quiero hablar muy, muy brevemente sobre dos puntos, ya que no tenemos tiempo y realmente tampoco estábamos dispuestos a hablar tanto de ello. Y por un lado es sobre la hipótesis del preliminamiento y por el otro hablar de los enunciados aseverativos, particularmente en lo que corresponde al acento nuclear, que pues como bien sabemos, en términos de entonación, es donde se guarda la mayor carga informativa y además de que nos pareció pues, bastante interesante el resultado. Entonces, sobre la hipótesis del prealineamiento, bueno, conocemos previamente por trabajos de algo, Colantoni, Rook, Barnes, que en muchas comunidades en contacto puede suceder que el pico de la sílaba tónica cuando está en el prenúcleo se alcance antes de llegar al límite de la sílaba tónica. Pues, entendemos prenúcleo como todas las sílabas acentuadas que están antes de la última sílaba, recordándole aquí un poquito. Entonces, lo que suele pasar en algunas comunidades en contacto es que se dé el primer acento que estamos viendo, el M más H asterisco, que indica un ascenso cuyo pico se va a alcanzar antes de que acabe la tónica. En este caso está marcado hacia el final, pero puede ser un poco antes, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de variedades de español, este pico suele alcanzarse posteriormente, ¿no? El ascenso puede iniciar en la sílaba tónica y se alcanza luego. Como dato interesante, pues la hipótesis de entrada nos permite pensar que si esto es una variedad en contacto y si esa hipótesis existe, con datos, bueno, en comunidades en las que pasa, otras en las que no, lo esperable sería que pudiese pasar acá. Sin embargo, aquí con datos eminentemente porcentuales y analizando los tres primeros acentos de los enunciados, los tres primeros acentos prenucleares, casos de enunciados con muchos más, nos damos cuenta de que ello no sucede. Lo más frecuente en todos los casos es simplemente un acento alto o un acento diferido, ya sea con el ascenso posterior a la tónica o iniciando en la tónica, como son los tres primeros casos de la tabla. El acento se alcanza en la sílaba tónica solo en cerca de un 8% en cada ocasión. De hecho, más interesante es aún el hecho, aunque se me redundante, abajo vemos en la última columna que dice L más H asterisco CF. Eso es ahí realizamos algunas excepciones, ¿no? Porque de pronto se dan casos de que el ascenso se alcanza en la tónica, pero es porque realmente hay una colisión tonal, un choque tonal, el ascenso sigue, ¿no? Así como hay otros casos en los que simplemente hay un énfasis, ¿no? Algo como decir el catolicismo, algo que dice un hablante, que está haciendo un énfasis, entonces, exceptuando esas colisiones tonales y esos énfasis, y casos también donde hay algún tipo de cesura, digamos que algo así como de ahí, que no venga más, entonces hay una cesura que impide que el ascenso continúe, exceptuando esos casos, realmente vemos al final de la tabla que el no hay prealineamiento, solo un 3.5% en el primer acento, un 4.4 en el segundo y un 4 en el tercero. O sea, por lo menos en el caso de la hipótesis del prealineamiento, se descarta en San Andrés. El dato es interesante porque no hay muchos trabajos sobre español de contacto en Colombia, particularmente conozco dos, si conocen más me podrían mencionar. Uno, pues, hace parte de unos datos de un trabajo mío con el español de Guayaquil,
con el, perdón, el español en contacto con el Guayuraiquil, y resulta que tampoco hubo paralineamiento. Y el segundo trabajo que conozco es el trabajo pues, precisamente de Alejandro con el español de los palenqueros, y en esos datos, pues tampoco recuerdo, me corregirá si estoy equivocado, tampoco hay paralineamiento. En ese sentido, si hablásemos del paralineamiento en Colombia, por lo menos son los tres tipos de estudios que conozco hasta ahora, no aparece. Y para cerrar, por asuntos de tiempo, sí, ya leo. Para cerrar, por asuntos de tiempo, bueno, lo último es simplemente hablar del acento nuclear en los enunciados aseverativos. Con la tabla previa pudimos hacernos una idea de más o menos cómo es la configuración del prenúcleo, usualmente plano o con algún tipo de acento postónico. Acá en el acento nuclear, la muestra es interesante y el resultado es interesante porque vemos que hay dos acentos que compiten, que son el asterisco, el meramente descendente, y el MSH asterisco, un ascenso en la tónica antes de cerrar el enunciado con una frecuencia de 141 y 140 y unos porcentajes pues, prácticamente, como diríamos en elecciones presidenciales, un empate técnico, ¿no? De hecho, pues hay otros acentos, HL asterisco, que es un acento que también trabajamos en un trabajo sobre Wayuu, que es menor, aparece ahí 6 veces, interesantemente, y H más L, con frecuencias menores. De hecho, si consideramos que los dos últimos acentos de la primera tabla podrían ser alótonos, el primero de L más H y el segundo de L, y fusionamos todo, obtenemos la tabla final, que es donde aparecen los dos acentos principales, que son L y L más H asterisco, igualmente con porcentajes muy similares, ¿no? O sea, 45-43. El dato es interesante porque no hay como una clara definición o no está claramente, no es claro que uno se presente más que el otro. De hecho, acentos como L más H asterisco aparecen trabajos como en el clásico trabajo de Díaz Campos, que habla sobre el español de Colombia, incluso también aparecen los mismos datos sobre Wayuu. Que he mencionado previamente, y de hecho es un acento también frecuente en el Caribe, este ascenso en la tónica, mientras que L es un poco menos frecuente, por lo menos en el Caribe lo encontramos solamente en los datos de, República Dominicana, de Willis, por ejemplo. Pero acá lo que tenemos es realmente una imposibilidad a la hora de determinar cuáles serían más protuberantes. Y finalmente, hablando de variables sociales, pues lo primero que consideramos fue que podría haber algún tipo de influencia, pues no aparece acá, pero podría haber algún tipo de influencia de las comunidades, de los grupos de habla. Y sin embargo, aunque no lo estamos viendo, pues el resultado vio que realmente no hay una mayor relevancia en si la variedad de habla que utiliza el informante o el hablante es... con interferencia caribeña o bogotana. Igualmente sucede en el género, ¿no? No hay mayor diferencia. En el nivel de instrucción podrían encontrarse algunas diferencias, pero no resultan tan marcadas, como una tendencia a que el descendente se use por parte de aquellas personas con un nivel de instrucción 1, mientras que las personas con un nivel de instrucción 2 usen un acento más ascendente. Entonces, en términos generales, esas serían las conclusiones, por lo menos no preliminares, pero sí bastante, bastante aún discretas de lo que sucede con la entonación. Entonces, ¿algunas conclusiones? Bueno, en algunas conclusiones tenemos lo que ya habíamos dicho sobre la variación de ese. Hay una clara, un condicionamiento fonotáctico, un condicionamiento social, que pues hemos visto en muchas comunidades occidentales, o que se han mencionado. Parece que hay un ordenamiento cuantitativo divergente y pues queda por resolver si el español de San Andrés o entrar en la discusión de si el español de San Andrés es una variedad enteramente caribeña o que está dentro de estos filtros de los que se consideran literatura una variedad caribeña, más allá del criterio geográfico, o si estos procesos que ocurren allí tienen que ver con su situación compleja sociolingüística. ¿No? Y ya en cuanto, y lo que les venía mencionando Alex, no se cumple la hipótesis del prealineamiento que se espera para ciertas comunidades en contacto en las que se ha encontrado, dos acentos nucleares disputan el uso en la comunidad y pues no parece ser claro qué factores sociales lo condicionan, ¿no? Por ahora esto es lo que
tenemos en cuanto a la descripción de y pues al objetivo de trabajar con el área infrasegmental y suprasegmental de esta variedad de habla. Gracias. Pues muchísimas gracias por habernos presentado unos datos realmente apasionantes. Quizá tenemos ahora un poquito menos de tiempo que en el caso anterior, pero creo que sí tenemos unos 5 minutos, ¿no?, para preguntas y para diálogo con John y con Alex. Bueno, no, creo que no llega todavía ninguna pregunta, pero mientras llega, podríamos empezar quizá por preguntarles el papel, ¿no?, tan importante del tipo de dialecto, ¿no?, que llama mucho la atención en los datos, especialmente en los DS, ¿no? Me estaba yo preguntando si no cabría incluso pensar en subcomunidades diferentes. Seguramente recuerden datos, no sé, como los que analiza la BOP en Nueva York, donde él pues llega a hablar, ¿no?, de la existencia de, en realidad, de varias comunidades diferentes, ¿no? ¿No estaría pasando lo mismo en San Andrés, visto, claro, a través de la L2? ¿Eh? Esta imagen que han puesto ahora es particularmente importante, ¿no? Pues es que aquí hay una complejidad en todas las dimensiones, pienso, ¿verdad? La complejidad también es metodológica a la hora de abordar este fenómeno, ¿no? Tenemos un fenómeno, tenemos una segunda lengua, estamos trabajando una segunda lengua en contacto, hay una situación diglósica y todas unas situaciones ahí alrededores, y tenemos pues unas observaciones, yo que estuve en campo literal, usted escucha a una persona hablando español como segunda lengua, y pues habla ese español como si usted tuviera a un bogotano al frente, ¿no? Eso sucede, o tiene una persona que está hablando como si tuviera un barranquillero al frente, y pensaría uno qué está pasando aquí, ¿no? Y lo primero que se le ocurre, o se me ocurrió a mí, fue esto tiene que ver con la adquisición de la segunda lengua, o esto que Alex mencionó hace poco, que pues no es el término más técnico, pero como que el completamiento de las habilidades en la segunda lengua, ¿no? Porque su primera lengua es el criollo. Entonces, en ese proceso, pues, adquirieron cierto tipo de español, ¿no? ¿Y por qué persisten esos españoles? Porque la comunicación, esas variedades de español, porque la comunicación intragrupal es en el criollo. Entonces, por eso sobreviven, ¿no? Porque, ¿qué esperaría? También tuvieron un contacto entre variedades de español, eso se esperaría, pero es que las personas no se comunican por... La mayoría de las personas que tienen como primera lengua el criollo no se comunican en español, se comunican en criollo, ¿no? Entonces, por eso están ahí como que, no sé si podría decir así, como congelados esas variedades, pero cuando tienen que usar con cierto interlocutor o con un interlocutor X, ¡pum!, sale. Entonces, la idea, y lo interesante de eso también es que pues tratamos de rastrear si esto podría tener importancia cuantitativa, y parece que sí. Entonces, ¿por qué hablo al principio de que esto se tendría que ver en varias dimensiones? Porque en la dimensión metodológica tendríamos que afinar los criterios para seleccionar o agrupar o darle peso al argumento de que este hablante pertenece a este grupo, ¿no? A este grupo con esta variedad del español, porque sí está complejo, y ha sido una discusión en la dialectología, esto de los rasgos, los criterios, hasta en la... Sando, creo que traerá también un poco de eso. En los criollos también una discusión sobre eso, ¿no? O sea, que se considera que el grupo de criterios que hacen pensar que esto es X o Y, ¿no? Entonces lo mismo sucede con eso. Entonces tenemos esta complejidad ahí en las manos. Sí, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y me imagino que también con ciertas dosis de variación individual, ¿no? Aparte del agrupamiento, ¿verdad? Que les dan costeño, Bogotá, espero, con interferencia. Sí. Vamos a ver, me parece que no tenemos todavía algún comentario o pregunta directo. No sé si alguien más de la mesa. Yo tengo otra pregunta, pero no quiero tampoco acaparar. ¿Alguien de la mesa quiere comentar algo? Porque en este momento no los veo a todos. Ah, a ver, aquí alguien está preguntando. Camilo Enrique Díaz Romero pregunta: ¿han contemplado comparar los resultados segmentales
con la realización de la S en el criollo de San Andrés? No, porque no tenemos datos, datos cuantitativos del criollo sanandresano para compararlos, ¿no? Pero en el estudio más amplio, en el estudio fonético que no presentamos, sí hay ciertas consideraciones sobre ciertas variantes, ¿no? O ciertos procesos del criollo que parece estar transfiriéndose al español de San Andrés, ¿no? Y también tendríamos que ver aquí lo intragrupal, ¿no? Ver cada grupo de cada variedad, ¿no? El español costeño, el español de Bogotá, el español con interferencia. Entonces, una cosa interesante es que un proceso del criollo es la sonorización de S. Los hablantes del criollo la sonorizan y podemos encontrar sonorizaciones de S, muchas, en la muestra. Y de hecho, hay la variante aspirada, que llamamos así por criterios de la literatura, pues, en la literatura sociolingüística del español, pues aspirada, ¿no? Pero más que todo es una laringia, tenemos una laringización, ¿verdad? Una sonorización también allí, tenemos la S sonora y tenemos un continuo de esa sonorización. También, entonces, estos son procesos que nosotros le atribuimos al criollo, que vienen de interferencia del criollo. Un proceso que se coló allí en el uso del español y que viene del criollo basándonos en el español de Barranquilla, el español de Santa Marta, Cartagena. No, es muy poco, o sea, casi inexistente una sonorización de una sibilante. En el español de Bogotá no he tenido acceso a eso, me podría decir Alejandro o otro del panel, si hay sonorizaciones de este en el español de Bogotá, pero nosotros le adjudicábamos como una, no sé, como que venía de allí, del criollo, ¿no? Es algo, un proceso que se está colando del criollo y es el único punto de comparación que tenemos por ahora. Comparación a nivel suprasegmental en cuanto a la prosodia del criollo o datos cuantitativos sobre ese en el criollo o más variables del criollo, sí, no tenemos, solamente tenemos lo puramente fonético. Muy bien. Aquí tenemos un nuevo comentario. Vamos a hacer, quizá este sería el último que nos daría tiempo, de Diana Muñoz. Dice: saludos para todos. Muy interesante la investigación. Muchas gracias por compartirla. Consulta para Alex. Los acentos nucleares con mayor porcentaje, L asterisco y L más H asterisco, ¿con cuáles tonos de frontera se conjugaban? ¿Hubo casos diferentes a L tanto por ciento? Es una muy, muy buena pregunta y fue una pregunta que en algún momento dado, luego de recoger los datos de la clasificación, ¿no? De armar la base de datos, fue la primera hipótesis que surge, ¿no? En efecto, sí hubo otros tipos de juntura. Hubo junturas sostenidas, H, pues el downstep H asterisco, el downstep H tanto por ciento y pues ascendentes, no H tanto por ciento. Sin embargo, no fueron tan frecuentes. Un dato interesante para comentar la Diana es que pues la mayoría de estos ascendentes o de estos sostenidos aparecieron en mayor presencia con L más H, ¿no? Pero en un porcentaje menor, o sea, L más H asterisco como acento nuclear se enfrenta o se encuentra con este tipo de junturas solo en cerca de un 10%. L se encuentra en menor proporción, como por un 4%, si no estoy mal revisando aquí un poco los datos, un 4%. Entonces, sí es cierto que de pronto puede haber algún tipo de influencia en ello, pero no creo que tanta. Pensaría yo en el momento que quizá puede estar más relacionado con aspectos como el tipo de frases, un tipo de frases intermedia o algo por el estilo, es algo que queda en el tintero, pero no considero, viendo los datos, no considero que sea la cultura lo que motive la presencia de uno u otro acento. Muy bien, Alex, pues muy bien. Muchísimas gracias por su interesantísima presentación y por los comentarios. Vamos a pasar ahora a la última presentación del panel, del profesor Sandro Cesarego, que por cierto nos ha puesto aquí en el chat un link a un trabajo sobre la variedad del Chocó, para que los que tengan acceso al chat pues, puedan ir para allá con el link. Sandro Cesarego
El doctor Sandro Cesarego es profesor asociado de lingüística en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin y es doctor en lingüística hispánica por la Universidad Estatal de Ohio. Posee un Juris Doctor en Derecho Italiano de la Universidad de Roma. Trabaja principalmente en los campos de la lingüística de contacto, la sociolingüística, la sintaxis y la historia del derecho. Entre otras obras, es autor del Español del Valle del Chota, 2013, La frase determinante en español afroboliviano, 2014, y El español afroperuano, 2015. Ha sido editor de varios libros en John Benjamin, Iberoamericana y Cambridge. Posee múltiples capítulos de libros y artículos publicados. El doctor Sandro Cesarego lidera una nueva perspectiva de análisis de las variedades de grupos afrohispanos. Y bueno, pues el título de su presentación está en la pantalla, Contacto lingüístico en el contexto afrohispanoamericano, la variedad hablada en el Chocó, Colombia. Adelante, Sandro, por favor. No sé si estás teniendo algún problema, Sandro, para... ¿Me oyen? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Sí. Vale. Pueden ver también mi pantalla, ¿sí, verdad? Sí, perfecto. A ver, voy a ponerlo ahora bien. Bien. Nada. Entonces, lo que decía... buenas tardes. Primero quisiera darles las gracias a todos por estar acá. En particular, quisiera agradecer a John Rueda por esta invitación y al profesor Pedro Martín Butragueño por moderar estas charlas, al Instituto Cari Cuervo por organizar este evento y al profesor Alejandro Correa por ser un gran amigo y en general también por apoyarme con el trabajo de campo que hicimos hace unos cuantos años en el departamento del Chocó. Y para mí es un honor estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos resultados de mi investigación. Hoy quisiera hablar del castellano afrocolombiano hablado en el Chocó y ofrecer una perspectiva lingüística, histórica y legal sobre su origen, naturaleza y evolución. Al mismo tiempo quisiera centrarme en un gran debate que existe en el campo de la lingüística del contacto, que es el llamado debate sobre las lenguas criollas del español, o mejor dicho, sobre la escasez de lenguas criollas del español en América Latina frente a la relativa abundancia de lenguas criollas del inglés y francés, sobre todo en el Caribe, en Surinam, en América Central y, por supuesto, también en África. En cambio, como sabemos, las variedades lingüísticas que tradicionalmente se han clasificado de lenguas criollas del español en el contexto latinoamericano son solamente dos. El palenquero, que como sabemos se habla en Colombia, San Basilio de Palenque, y el papiamentu, que se encuentra en las Antillas holandesas, en las islas de Aruba, Bonaire y Curazao. Entonces, los académicos llevan décadas preguntándose por qué ¿Por qué, por un lado, tenemos tantas lenguas criollas y del inglés y del francés, y por el otro no se han desarrollado tantas variedades de ese tipo en el contexto hispánico, ¿no? Espero que esta charla y los datos que veremos sobre el español afro del Chocó nos puedan ayudar a encontrar una respuesta a esta pregunta. Entonces, vamos a empezar con una breve introducción, luego hablaremos un poco de los rasgos del español chocoano, luego quisiera ubicar el español chocoano en el contexto del debate sobre las lenguas criollas del español, o sea, sobre la escasez de las lenguas criollas del español.
Y quisiera ofrecer un informe lingüístico, sociohistórico y uno legal, ¿sí? Para entender si podemos encontrar algunas respuestas a las muchas preguntas que tenemos sobre esta situación tan asimétrica, ¿no? Cuando comparamos las variedades criollas del español frente a las variedades criollas del inglés y del francés. Dentro de este informe legal quisiera ofrecer lo que he llamado hace unos cuantos años la hipótesis legal de la génesis de las lenguas criollas, que se basa en un análisis del derecho de la esclavitud colonial, un análisis de derecho comparado, digamos, para ver si el derecho tuvo un papel importante o no en el desarrollo de las diferentes variedades afroeuropeas que encontramos en América. Y después las conclusiones. Al final también quisiera mencionar un proyecto que estamos desarrollando en estos años, que es el Atlas de las Variedades Afrohispánicas, y es un proyecto colaborativo, entonces quisiera mencionarlo al final para ver si hay más investigadores que quisieran participar en ese tipo de proyecto. Entonces, vamos a empezar. El objetivo de este estudio es analizar el desarrollo del español chocoano y ofrecer una nueva perspectiva acerca del largo debate sobre las lenguas criollas del español. Sabemos que los africanos empezaron a ser usados como esclavos hacia finales del siglo XVII en el Chocó, una región tropical donde fueron obligados a trabajar en las minas de oro. El Chocó, como sabemos, se encuentra en la costa del Pacífico de Colombia, en esta región. Y antes de entrar en detalles, quisiera detenerme un poco para aclarar algunos términos y conceptos que creo nos pueden ayudar a entender mejor esta presentación. Tienen que ver un poco con la idea de qué es una lengua criolla, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos clasificar estas variedades? En realidad, en el mundo de la lingüística del contacto, no hay un consenso sobre lo que es una lengua criolla y sobre cómo clasificar estas variedades. Algunos autores dirían que las lenguas criollas lo único que tienen en común es su historia cultural y social, que en el contexto transatlántico tiene que ver con sociedades de plantación y esclavitud africana. Otros autores, en cambio, dirían que no es así, que las lenguas criollas tienen algo en común desde una perspectiva lingüística, o mejor dicho, desde la perspectiva de las etapas de su formación. O sea, algunos autores dirían que las lenguas criollas son formas nativizadas de variedades pidgins, ¿no? Como sabemos, las variedades pidgins son estas variedades que se forman cuando miembros de diferentes comunidades que no tienen una lengua en común tienen que comunicarse y entonces crean códigos muy básicos, muy variables, con gramáticas muy variables, con un léxico que deriva de las diferentes lenguas en contacto para entenderse. Entonces, según estos autores, una variedad pidgin sería el resultado de una de estas variedades, una variedad criolla sería el resultado de una de estas variedades pidgin cuando la comunidad ya adquiere esta variedad pidgin como una lengua nativa y entonces ya la desarrollan hasta llegar a ser una lengua con una organización más sistemática como las lenguas criollas. Y otros autores, en cambio, dirían que las lenguas criollas tienen determinados rasgos gramaticales que de alguna manera hacen que se puedan clasificar como un grupo tipológico distinto. Entonces, dirían que sí existen rasgos gramaticales que de alguna forma son típicos de las lenguas criollas. Entonces, ¿cómo podemos ver en la literatura sobre el tema? No hay un consenso sobre
lo que es una lengua criolla, y entonces es muy difícil clasificar estas variedades. De todas formas, yo diría que tradicionalmente hay determinadas variedades, por lo menos en el contexto transatlántico, que sí se han clasificado usando esta etiqueta de lengua criolla. Por ejemplo, la lengua criolla de Cabo Verde, que es una lengua criolla de base portuguesa, el Sranantongo, que es una variedad criolla del inglés que se habla en Surinam, el Palenquero, variedad criolla del español que encontramos en Colombia, el francés haitiano que se habla en el Caribe. Bueno, desde una perspectiva lingüística, si es que estas variedades tienen algo en común, posiblemente es el hecho de que se alejan de manera sistemática de sus lexificadores, de sus lenguas lexificadoras. Entonces, por ejemplo, un hablante de portugués y un hablante de la lengua criolla de Cabo Verde tendrían problemas a la hora de entenderse si se comunicaran cada uno en su propia lengua. Lo mismo podríamos decir entre un hablante de Sranantongo y un hablante de inglés, un hablante de palenquero y un hablante de español, ¿no? En cambio, cuando nos fijamos en los rasgos que encontramos, por ejemplo, en el español chocoano y en la gran mayoría de las variedades afrohispánicas, podemos ver que estos rasgos, sí, se alejan de alguna manera de lo que es el español estándar, pero cualquier hablante del español estándar podría entender perfectamente un hablante de esta variedad, ¿no? Entonces encontramos un uso quizás redundante de pronombre sujeto, falta esporádica de concordancia sujeto-verbo, falta de concordancia de género y número en el sintagma nominal, presencia de preguntas donde no se dio la inversión sujeto-verbo, sustantivos indeterminantes en posición argumental. Son todos rasgos muy interesantes, sobre todo desde una perspectiva formal, diría sintáctica, pero seguramente cualquier hablante de español podría entender sin problema un hablante de uno de estos dialectos, como por ejemplo el español que se habla en el Chocó. Entonces, algunos autores dirían que el español chocoano y muchas otras variedades afrohispánicas se parecen más a dialectos del español que a lenguas criollas del español. Los rasgos que acabamos de ver no se encuentran solamente en el español chocoano, sino que los podemos encontrar de forma más o menos marcada básicamente en la gran mayoría de las variedades afrohispánicas que se hablan en América, y las encontramos aquí en este mapa. Y es por eso que algunos autores han sugerido que posiblemente en algún momento sí existió una lengua criolla que se hablaba en estas regiones de América Latina, y que a lo largo de los últimos 100 años, debido a contacto con el español, esta variedad criolla de alguna forma se descriollizó, o sea, se acercó al español estándar, dejando atrás simplemente estos rasgos que podemos observar hoy en día en estas variedades afrolatinas. Bueno, a lo largo de esta charla quisiera entonces ver si podemos contestar estas dos preguntas. ¿Fue el español chocoano una lengua criolla del español que de alguna forma se descriollizó? ¿Y por qué hay tan pocas lenguas criollas del español en América? Porque, como vimos también en las otras charlas, las únicas dos variedades que tradicionalmente se han clasificado como lenguas criollas del español en el contexto americano son el palenquero, que se habla en San Basilio de Palenque, Colombia, y el papiamentu, que se habla en las Antillas holandesas. Hay dos hipótesis principales que se han mencionado en la literatura para explicar esta situación.
La primera hipótesis es la hipótesis de la descriollización, o sea, como vimos, algunos autores han sugerido que sí, en algún momento existió una lengua criolla que debido al contacto con el español a lo largo de los últimos 100 años básicamente desapareció y estos rasgos que encontramos en todas estas variedades afro-latinas serían básicamente lo que queda de esta etapa criolla previa. La otra hipótesis, en cambio, es la hipótesis de afrogénesis, que es una hipótesis que propuso el lingüista John McWhorter. Según este autor, en América Latina nunca se desarrolló una lengua criolla del español, aunque las condiciones sociohistóricas y demográficas para que una lengua criolla del español se desarrollaran en algunas regiones, según este autor, eran perfectas, ¿no? Este autor, de hecho, menciona determinadas regiones como el departamento del Chocó en Colombia o Veracruz en México o el Valle del Chota en Ecuador, Chincha, Perú. Diferentes regiones donde, según este autor, sí se dieron las condiciones perfectas para que una lengua criolla se desarrollara porque había una presencia significativa, masiva, de esclavos bozales, condiciones de vida muy extremas, plantaciones o minas de oro. Entonces, todas estas características, las características que se suelen considerar, digamos, ideales para que se desarrollen variedades de contacto de ese tipo. Según John McWhorter, de todas formas, una lengua criolla del español nunca se dio en América Latina porque para que se forme una lengua criolla, según él, primero necesitamos una variedad pidgin. Y como España no tenía colonias en África, entonces en África nunca se desarrolló una variedad pidgin afrohispánica. Y por consiguiente, nunca se pudo desarrollar en el otro lado del océano, en las colonias americanas, una variedad criolla del español, ¿no? Entonces, estas son las dos hipótesis principales que se han dado para explicar esta escasez de lenguas criollas del español. A lo largo de esta charla quisiera evaluar estas dos hipótesis con datos lingüísticos y sociohistóricos y después usar unos datos legales para ver si podemos encontrar una hipótesis alternativa que pueda explicar por qué son tan pocas las lenguas criollas del español en el contexto americano. Entonces, vamos a empezar con un análisis lingüístico. Si nos fijamos en todos los rasgos que se han mencionado de forma sistemática para apoyar la idea de que sí, en algún momento existió una lengua criolla del español que luego de alguna forma se descriollizó, podemos ver que todos estos fenómenos como sustantivos indeterminantes en posición argumental, falta de concordancia de número o de género en el sintagma determinante, falta de concordancia sujeto-verbo, todos estos rasgos que se han dado para explicar esta hipótesis de la descriollización, en realidad no son rasgos que solo se dan en las lenguas criollas, sino son rasgos muy comunes que se dan básicamente en todas las variedades de contacto, del español en contacto con otras lenguas. Incluso podemos encontrar estos rasgos en variedades del español habladas como segundas lenguas por hablantes muy avanzados. Entonces, desde una perspectiva estructural, es claro que el español chocoano y la gran mayoría de las variedades afrohispánicas exhiben varias diferencias significativas frente al español estándar. Sin embargo, incluso en su variedad más basilectal, estas diferencias no deberían ser tomadas necesariamente como indicadores de una etapa criolla previa, porque cualquier variedad del español en contacto con otras lenguas básicamente va
a presentar estos rasgos. Entonces, encontrar estos rasgos en estos dialectos no implica necesariamente que en una etapa previa fueron lenguas criollas que se descriollizaron. De todas formas, para tener una idea mejor, para complementar estos datos lingüísticos, creo que sería también importante llevar a cabo un análisis sociohistórico del contexto de la esclavitud en el Chocó, para entender si en algún momento posiblemente se dieron los parámetros sociodemográficos para que sí se desarrollara una lengua criolla o no. Entonces, si nos fijamos en la historia colonial y postcolonial del Chocó, podemos ver que esta región y su historia fueron conectadas al desarrollo sociopolítico de las regiones aledañas. Y en particular, para entender la conquista del Chocó, tenemos que entender cómo se dio el desarrollo de la minería en las regiones alrededor de este departamento. De hecho, si hacemos un análisis histórico, podemos descubrir que la conquista del Chocó duró muchísimo tiempo, duró más de dos siglos, y fue una conquista empujada en gran parte por las comunidades de mineros que ya se habían asentado en las regiones aledañas. En particular, fueron los mineros de Popayán los que empujaron más para llegar a conquistar esta región, porque se enteraron de que era una región con grandes riquezas en términos de oro y otros metales preciosos. Y de hecho, muchos historiadores colombianos, como por ejemplo Colmenares, en diferentes estudios nos indican que es posible ver cómo a finales del siglo XVII y comienzo del XVIII, algunos propietarios payanenses trasladaron sus cuadrillas de esclavos al Chocó desde los distritos mineros de Popayán. Entonces, los primeros esclavos que llegaron al Chocó llegaron principalmente de Popayán, ¿sí? Fueron los mineros de Popayán los que empujaron la conquista del Chocó y que trasladaron las cuadrillas de esclavos que ya trabajaban en el Chocó a estas nuevas regiones para explotar los recursos de esta nueva frontera colonial. Y para entender entonces, el tipo de variedades lingüísticas que llegaron al Chocó alrededor de finales del siglo XVII, que es cuando por fin se logra conquistar esta región, hay que fijarse en la situación que se daba en Popayán y en las regiones aledañas en esa época. Y si nos fijamos entonces en un análisis sociohistórico de este contexto, podemos descubrir que hay muchos documentos legales que nos hablan de las restricciones en la introducción de africanos a esta región. Podemos descubrir que el monopolio del tráfico de esclavos estaba en las manos de la corona española, entonces no se trataba de un libre comercio y por consiguiente el precio de los esclavos no se establecía en un mercado de libre competencia, sino en un monopolio, y por eso los esclavos eran muy caros. Los esclavos afrodescendientes se usaban principalmente como sirvientes domésticos y trabajadores especializados en Popayán y otros centros urbanos, lo cual nos indica que posiblemente también tuvieron más acceso a la lengua colonial que, por ejemplo, los esclavos que trabajarían en el campo. Los esclavos eran muy costosos y entonces los colonos, dentro de lo posible, intentaban primero explotar la mano de obra indígena que ya se encontraba en los territorios y no era necesario importarla desde África.
Por eso nunca se dio una introducción masiva de esclavos en estas regiones. Y si nos fijamos en los mercados de esclavos de esta parte de América Latina, podemos descubrir que los dueños compraban uno o dos esclavos a la vez. Eran muy raras las compras de más de 10 esclavos a la vez. Eso debido a estas restricciones económicas y el hecho de que los esclavos eran muy caros. De hecho, los esclavos eran vistos como un símbolo de afluencia económica. Y otro factor importante es que los afrodescendientes que encontramos en esta región muchas veces llegaban de colonias ya establecidas, no llegaban directamente de África, en muchos casos llegaban del Caribe. Así que a veces cuando encontramos la presencia de esclavos clasificados como bozales, o sea, esclavos que habían nacido en África, en realidad antes de llegar al Chocó o antes de llegar a Popayán, habían pasado por el Caribe y posiblemente habían vivido en el Caribe unos cuantos años, donde aprendían determinados trabajos y luego eran vendidos a otra parte de América Latina. Entonces, es verdad que en teoría habían nacido en África, pero en la práctica no llegaban al Chocó o a Popayán hablando solo lenguas africanas, porque habían vivido ya determinado tiempo en el Caribe o en otras colonias en América. Y, perdón, 5 minutos, profesor Sandro. Uy, entonces creo que hay que ir muy rápido, lo siento. Y bueno, nada, aquí un mapa para que vean dónde queda Popayán, dónde queda el Chocó. Y hay muchos datos históricos que nos dicen que, por ejemplo, el precio de los esclavos vendidos en Cartagena era mucho más barato que el precio de un esclavo vendido en Popayán. Entonces, también eso era como un filtro que hacía que no se pudiese importar de forma masiva mano de obra africana. Aquí unos datos que nos dan a entender que incluso en el momento cuando se dio el boom de la minería en el Chocó, entonces a lo largo del siglo XVIII y XIX, la gran mayoría de los esclavos vendidos en el Chocó de todas formas eran criollos, o sea, habían nacido en América, no eran esclavos bozales. Y el contraste entre criollos y bozales es importante porque nos da a entender que estos esclavos no solo hablaban lenguas africanas, sino posiblemente habían nacido en América y se criaron hablando español. Si tomamos en cuenta todos estos factores sociohistóricos, descubrimos entonces que posiblemente las variedades lingüísticas que llegaron al Chocó no fueron solo lenguas africanas, sino en gran parte también variedades vernáculas del español y variedades del español habladas como segundas lenguas. Y si tomamos en cuenta el principio del fundador, entonces podríamos concluir que una gran proporción de la estructura de las lenguas de contacto hoy en día fue determinada por las lenguas vernáculas de las poblaciones fundadoras. Y en el caso del Chocó, las poblaciones fundadoras probablemente eran en buena parte hablantes de español. Algunos datos demográficos que nos ayudarán a entender las dinámicas de la esclavitud en esta región. Si nos fijamos en los primeros años de la conquista del Chocó, podemos ver que la gran mayoría de la población era indígena. Y después de casi un siglo y pico de, digamos, conquista, podemos ver que alrededor de finales del siglo XVIII encontramos como unos 5.000 esclavos y unos 3.000 afrodescendientes que ya eran libres, ¿no? Eso quiere decir que de cada 3 afrodescendientes en la región, uno ya era libre para finales del siglo XVIII. Esa es una situación seguramente muy diferente de la que encontraríamos en Haití, en Jamaica o en Surinam, donde la población esclava era la gran mayoría de la población en estas colonias. Y si vamos a ver lo que pasa unas cuantas décadas después,
descubrimos que de casi 20.000 afrodescendientes, 15.000 ya eran libres. Eso nos indica que llegar a lograr la libertad no era tan difícil en esta región. De hecho, si llegamos a 1851, descubrimos que solo había que es cuando se abolió la esclavitud en Colombia, descubrimos que solo había 1.700 esclavos sobre una población total de casi 44.000. Entonces, para cuando se abolió la esclavitud, ya básicamente todo el mundo era libre en el Chocó. Ese es un dato interesante que nos ayudará a entender por, digamos, las dinámicas de la esclavitud en esta región. Cuando termina la esclavitud, sale la clase dominante y el gobierno de Colombia no prestó mucha atención a desarrollar esta región. Y de hecho, el Chocó hoy en día se mantiene como una de las regiones más aisladas y pobres del país, con un déficit comparado en términos de infraestructuras públicas, escuelas y medios de comunicación. Es por eso que es difícil pensar que si de verdad existió una lengua criolla, esta se habría descriollizado completamente debido a la presión del español normativo, de las escuelas y de la educación pública. Entonces, muy posiblemente si no encontramos un criollo en el Chocó es porque nunca existió. Y todos estos datos de alguna forma nos indican que la hipótesis de la descriolización no es muy viable para el Chocó, y también creo que van en contra de los datos que nos ofrece McWhorter cuando habla de la hipótesis de la afrogénesis, que nos dice que básicamente el contexto para que se criollizara una lengua era perfecto. La hipótesis de la afrogénesis ha sido criticada por varios estudios que han evaluado el contexto sociohistórico de Venezuela, Bolivia, Ecuador, México, el Perú. Y entonces digamos que desde una perspectiva sociohistórica no es muy viable tampoco esta hipótesis, pero tiene algo interesante esta hipótesis. Básicamente esta hipótesis se pregunta, ¿por qué en todas las colonias españolas nunca encontramos una variedad criolla y en cambio por qué la encontramos en todas las otras colonias? La respuesta que nos da McWhorter es porque no había un pidgin afrohispánico en África y entonces nunca pudo desarrollarse un criollo en América Latina. Yo intenté ver si había otro elemento que podía poner en conectar a todas las colonias españolas, y creo que un elemento posible es el derecho, ¿no? Sí, y es así que llegué a armar lo que he llamado la hipótesis legal de la génesis de las lenguas criollas. Y a ver, esta hipótesis atribuye a la evolución histórica de la esclavitud una gran importancia en el desarrollo de las lenguas afroeuropeas, desde las reglas contenidas en el corpus juris romano hasta las normas y códigos implementadas en las colonias americanas. Si analizamos la evolución de la esclavitud del sistema español, descubrimos que este sistema era muy peculiar comparado con los demás, porque el sistema español recibió el corpus juris y la institución de la esclavitud en la época romana, la modificó de forma radical durante la época medieval en las siete partidas, y luego llegó a implementar este nuevo sistema en América a través de las leyes de India y en algunos casos también con los códigos negros. Lo siento porque creo que me estoy pasando con el tiempo. Ya me he pasado seguramente, ¿no? Sí, me temo que sí, pero bueno, podemos quizá recortar un poquito en las preguntas. Sí, bueno, lo siento. Y bueno, básicamente lo que pasó es que en la época medieval el esclavo español obtuvo personalidad jurídica. Tener personalidad jurídica dentro de un sistema legal implica la capacidad de recibir una serie de derechos, obligaciones legales, tales como poder participar en demandas civiles, matrimonios, contratos, derecho de familia, derecho de propiedad, obtener manumisión, que quiere decir llegar a ser libre, recibir una educación.
todo esto, la presencia de personalidad jurídica es esencialmente lo que diferencia a un esclavo español de un esclavo romano. Ahora, para resumir rápidamente, Inglaterra, Francia y Holanda no recibieron la institución de la esclavitud en la época romana. Entonces, lo que hicieron fue básicamente adaptar este concepto desde el sistema romano y aplicarlo en la época colonial a sus colonias. Portugal recibió el Corpus Juris, pero por diferentes razones los esclavos portugueses nunca obtuvieron personalidad jurídica. Esta hipótesis, la hipótesis legal, básicamente atribuye a la personalidad jurídica una gran importancia para entender cómo se desarrollaron las lenguas afroeuropeas, porque se fija en todos estos derechos que de alguna forma tuvieron un papel importante en determinar las relaciones entre afrodescendientes y europeos en las diferentes colonias. Hay diferentes críticas que se pueden hacer a esta hipótesis y ahora quizás, debido a que no hay tiempo, no sé si voy a tener el tiempo de explicar todo eso. Lo que podría decir es que si nos fijamos en el contexto del Chocó colonial, descubrimos básicamente que la gran mayoría de los derechos que derivan del concepto de personalidad jurídica sí existieron para los esclavos que vivían en el Chocó. Y de hecho, podemos ver que estos esclavos tenían tiempo libre para proveer para ellos y sus familias. El abuso de los esclavos era notablemente escaso. La religión católica se impartía de forma sistemática. Había, digamos, se fomentaba el matrimonio, podían acumular bienes, oro y propiedad para llegar a ser libres. Y todo eso se ha estudiado y se encuentra, digamos, en diferentes trabajos históricos que se hicieron sobre el Chocó. De hecho, diferentes críticos de la, digamos, que se han ocupado de eso han dicho que esencialmente lo que acabamos de mencionar y todos estos factores sí eran presentes en el Chocó colonial. Para concluir, siento haberme tardado mucho. Los datos sociohistóricos sugieren que los cautivos, los datos sociohistóricos básicamente nos presentan un contexto colonial que va en contra de la hipótesis de la afrogénesis, que supuestamente nos describe un Chocó donde los esclavos no podían llegar a ser libres, donde había muchos esclavos bozales, y sabemos que desde la perspectiva sociohistórica eso no se dio. Los datos lingüísticos también nos enseñan que la hipótesis de la descriolización posiblemente no es la forma mejor de entender por qué no encontramos una lengua criolla en esta región, porque vimos que todos los fenómenos que se han dado como elementos para apoyar esta hipótesis en realidad se encuentran básicamente en todas las variedades de español en contacto con otras lenguas. La hipótesis de la génesis, de la hipótesis legal, creo que nos ofrece una nueva perspectiva para analizar la génesis y evolución del español del Chocó y de las otras variedades afrohispánicas. Y creo que también nos ofrece unas reflexiones importantes sobre por qué los únicos dos criollos del español se encuentran exactamente donde nunca se aplicó la ley española, que son las Antillas holandesas, donde se aplicó el derecho holandés, y San Basilio de Palenque, que siendo una excomunidad cimarrona, por definición, ahí nunca la corona de España logró aplicar la ley española. Con eso llego entonces a la conclusión y perdón por haberme tardado mucho. Última cosa, la creación de este atlas de variedades afrohispánicas
Es un proyecto apoyado por la organización Humboldt. Es un proyecto que va a tardar, que tiene apoyo económico por lo menos por 3 años. Se desarrollará en Friburgo, en Alemania, y es un atlas que va a incluir diferentes variedades. De momento tenemos datos sobre el español afro-mexicano de Puerto Rico, del Chocó, de Ecuador, Bolivia y Perú. Si alguien quisiera participar en algún momento y contribuir al desarrollo de este proyecto, bienvenido, puede seguramente ponerse en contacto conmigo, y es así que le dejo también mi correo para que me escriba. Muchas gracias y perdón si me he perdido y me he hablado más de lo que hubiera debido hablar. Gracias. Muchísimas gracias. Profesor Salgo, ha sido apasionante, y además que entrarás en estas discusiones no solo apasionantes sino apasionadas, ¿no?, que han dado lugar a debates a veces incluso ríspidos, ¿verdad? Nos quedan, me pide la organización que terminemos rigurosamente a las hay cuarto, ¿verdad? Así que tenemos 5 minutos. Me están diciendo que ahora mismo no hay preguntas. Mientras llega alguna, aprovecho para plantear una duda que a veces ha surgido en clase y que sospecho que estaba en una de las láminas que ya no dio tiempo a explicar. Y es claro, esta, digamos, pregunta, ¿no?, de si la hipótesis legal no topa como inconveniente el hecho de que la ley no siempre se aplica, ¿verdad? Y que a veces vemos, por ejemplo, en términos de leyes lingüísticas, vemos cómo una y otra vez surgen diferentes ordenanzas, reglamentos. Y suelen decir los historiadores que cuando ves de manera repetida, ¿no?, una misma ley, una misma disposición, es porque simplemente no se está cumpliendo, ¿verdad? Y me preguntaba de paso si finalmente esa hipótesis legal no es compatible con la idea, digamos, de la estructura social, ¿no? Si en el Chocó había una proporción pequeña de esclavos, se estaría dando esa situación que han descrito también algunos criollistas, ¿no?, donde la relación entre colonizador o esclavista y esclavo es más cercana, ¿no?, lo cual da lugar a otro tipo de relaciones sociales que las que se dan, por ejemplo, en establecimientos más amplios, digamos, en una plantación. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, de hecho, desgraciadamente tenía algo preparado para hablar de ese tema, pero no dio tiempo, y entonces ahora podríamos quizás mencionarlo. Sí, lo que mencionas, ¿no?, entonces este asunto entre lo que establece la ley y luego lo que se da en la realidad, ¿no? Algunos autores, como por ejemplo Ezra Pound, hablan de la diferencia que hay entre law in book and law in action, ¿no? Esta dicotomía, ¿no? La ley según los libros, la ley de los códigos, y luego la ley que se aplica en la realidad, ¿no? Y de hecho, muchos autores usaron ese tipo de dicotomía para criticar también historiadores que sí propusieron que la esclavitud en el contexto español era distinta de la esclavitud, por ejemplo, que se dio en el Caribe francés o inglés. Y es por eso que diferentes autores justo se pusieron a estudiar el contexto del Chocó para ver si de verdad había una gran diferencia entre law in books y law in action. Y es por eso que, como mencionaba, algunos historiadores se fijaron exactamente en todos los aspectos que Tannenbaum, que fue el primer historiador que dijo que la esclavitud española de alguna forma no era tan brutal como la esclavitud de otros sistemas, y William Sharpe fue un historiador que se dedicó a evaluar la hipótesis de Tannenbaum en el contexto del Chocó. Y los datos que nos ofrece son datos que nos hacen entender que, por supuesto, la esclavitud existió y no fue nada, o sea, fue por supuesto horrible, pero se implementó de una forma más pragmática. O sea,
los colonos, los dueños de minas en el Chocó, entendieron que a mejores condiciones laborales y de vida correspondían mayores ganancias y menores riesgos de revueltas. Y por eso intentaron implementar un sistema que no fuera tan brutal como los sistemas que encontramos en otras colonias de América. Eso en parte tiene que ver con percibir la esclavitud como un asunto de derecho privado en las colonias españolas, mientras en otras colonias como las inglesas, francesas, holandesas, la esclavitud se veía como un asunto de derecho público. Eso quiere decir que en las colonias españolas la esclavitud era principalmente una relación entre esclavo y dueño. Y entonces se veía como que el dueño tenía básicamente la capacidad de decidir muchos aspectos de la vida de los esclavos, decidir si quería pagar, darle un porcentaje de lo que producía, si quería educarlo, si quería darle la capacidad de llegar a ser libre o no. En cambio, en el derecho inglés, francés, todo eso no dependía del dueño, dependía del Estado. Entonces era el Estado que prohibía liberar a los esclavos, era el Estado que prohibía darle educación a los esclavos, era el Estado que prohibía casarse con los esclavos, que prohibía que los esclavos se pudiesen casar, por ejemplo. Entonces, son diferentes aspectos de la esclavitud que regulaba el esclavo, el Estado en determinados sistemas, y que en cambio en el sistema español el Estado dejaba a la voluntad de los dueños. Y parece absurdo, pero cuando nos fijamos en los castigos que implementaban en determinadas colonias, podemos ver que desde una perspectiva pragmática, desde una perspectiva de los negocios, no tenía ningún sentido. Podemos encontrar castigos absurdos como amputar la mano de alguien que hizo algo, que robó una gallina. O sea, ese tipo de prácticas desde una perspectiva económica no tiene ningún sentido, porque un dueño de esclavo, ¿qué sentido tiene comprar un esclavo para luego amputarle una mano? Ya no puede trabajar esta persona. Eso es porque no dependía del dueño, dependía del Estado, era una norma del Estado. En cambio, en el sistema español no tenemos en general ese tipo de sistema. Entonces, o sea, es interesante, creo, desgraciadamente no da tiempo ahora a hablar de todo eso, pero es interesante ver cómo la esclavitud no fue un fenómeno homogéneo, fue muy heterogénea, y creo que eso nos puede ayudar a entender por qué en determinadas colonias las relaciones entre blancos y negros dieron vida a variedades que se parecen más o menos a las variedades europeas. Y creo que en los contextos donde el derecho esclavista fue más radical, más brutal, es ahí donde exactamente hay más posibilidad que se den lenguas criollas que se alejan justamente de las variedades europeas. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Sandro. Llegó un comentario todavía, pero yo creo que te lo voy a ver si te lo puedo remitir ya de manera personal, porque desafortunadamente estamos ya pasados en el tiempo. En fin, ha sido un panel espléndido. La verdad es que ha sido una tarde muy gozosa, ¿no?, en la que hemos aprendido mucho a través de las presentaciones que han, en fin, tenido lugar dentro del panel. Así que, bueno, solo queda dar las gracias a los participantes, a Ana Saldivia, a Alex Ortega, a John Rueda y a Sandro Cesarego. Y desde luego, pues al profesor Correa, y en fin, a toda la organización del Instituto Caro y Cuervo. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, Mafe. Gracias.